Hola tíos y tías, ¿cómo estáis? Muchachada, bienvenidos a Blogueando. El programa de videoblogs en el que videoblogueamos un poco sobre el estatus del canal, sobre qué tal me van las cosas. Y ando. el bloqueando pasado, lo estoy clicando. Y eh, bueno, contesto vuestras preguntas y vuestras respuestas también, ¿no? ¿Qué tal va el canal? Bueno, habéis visto que me he puesto al día con el Darsus 3, ya por fin lo he terminado de subir entero. Y estoy subiendo ya algunos vídeos de bonus que activaré durante el verano para los que tengáis vacaciones. Si eso y queráis. Oh. Perdonad que tengo la garganta un poco pocha. Y queráis. Eh, pues eso. ¿Vale? Eh, ¿queréis verlos? No son, son vídeos de bonus, no son obligatorios, pero bueno. Son más ligeros de ver que los de el gameplay original, porque ya me conocía el juego y esas cosas y ya. Y ya sabéis cómo, cómo es esto, ¿no? A ver si consigo buscar el bloqueando, por Dios. habéis visto que he subido Katawa Shoyo completo, si no se ha terminado de subir el último capítulo, se subirá hoy o mañana pero está subido, está programado uh... vale, ya tengo el blogueando anterior aquí preparado eh... he decidido que todo el tema este de los gameplays, como de todas formas tampoco tiene muchas visitas la gente está un poco aburrida ya de tanto gameplays y tantas señordas hay demasiada gente haciéndolo en Youtube y tal Um, lo voy a dejar un poco de lado en el canal pero paulatinamente, ¿eh? estoy hablando a largo plazo, medio a largo plazo y voy a empezar a trasladarlo a Twitch con esto quiero decir que he mejorado la conexión del internet y ahora me va un poquito mejor y puedo hacer streaming en 720 bastante decentemente con lo cual la iré moviendo a Twitch. Y con el tiempo iré haciendo streaming cada vez más en Twitch. Hasta que os pues, haga casi todos los días. Eh, por las tardes de a lo mejor. Yo qué sé. De 6 a 10. O de 7 a 11. O una cosa así. Y eso será el tema de los gameplays eh, sin editar. Con comentario. Pues como los que he estado subiendo hasta ahora, ¿vale? Haremos cosas especiales, a los maratones del Zelda, o de Pokémon, o de lo que sea. Poco a poco, ¿vale? Esto será una cosa que iré Que iré metiendo poco a poco um, Y que irá Que irá cambiando un poco el canal, ¿no? Pero eh, ya digo, esos irán primero a Twitch y luego los resubiré en el canal Para el que los quiera ver más tarde eh, Todas las cosas únicas se resubirán al canal Si es la primera vez que juego un juego o, Es una cosa única de, No sé, por ejemplo Lo que he estado haciendo estos días del gameplay del mago de sur Pues es el primer gameplay del mago Pues lo, subo, lo resubo y tal. Um, por ahí van ahí los tiros. Uh, el tema de los vídeos que sean más editados y tal, pues <coughs> estoy pensando en, a, en renovar mis series. Porque ahora la verdad es que tengo mucho tiempo libre, no estoy sin trabajo ni, ni estoy sin nada. Lo que pasa es que, bueno, el equipamiento que tengo, pues ya sabéis que está limitado hasta cierto punto y poco a poco, ¿no? Quiero mejorar las cosas, pero poco a poco. Estoy ahorrando y ya de hecho, pues he... Eh, He invertido en las cosas que más falta me hacían: que era, pues, eso, una tarjeta gráfica, unos cascos que los otros partieron, y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, ¿Qué más? Bueno, aparte de este pequeño cambio, ¿no? Que los gameplays van a ir evolucionando a, a estar en Twitch y luego resubidos a YouTube. Eh, estos estos vídeos que hacía antes, ¿no? De Indie lunes, eh, retrojueves, jueves, eh, Retro taller y todas estas cosas. Las voy a renovar, los cambiaré el nombre seguramente, les salirá un formato un poco más rápido. La gente en vídeos ya de más de 10 minutos no ve nada, incluso hay gente que a los 5 corta, se aburre o no sé qué pasa y corta. Y eso, pues, ya sabéis cómo es en YouTube. Eso es un poco que te, se, te salgan del vídeo, pues te baja un montón el rating de Discovery y te baja el CPM y te baja todo, pero bueno. Si sí, quieren hay cosas como este último vídeo que he subido de Star Fox Zero, que por cierto lo he tenido que resubir porque Nintendo no me quitaba la reclamación de copyright, teniendo en cuenta que es un vídeo, es una review, es una. Es un uso de copyright totalmente legítimo. ¿eh? Y eh, me estaban haciendo una, una. reclamación ilegal, básicamente. Aprovechándose, abusando del sistema de. de YouTube de reconocimiento de. Pero bueno. Uh, así que iremos ahí poco a poco. Subiendo cosas, eso lo bueno que tiene que cuando me compre un juego nuevo, pues lo jugaremos en, en Twitch, entre todos, por las tardes. ¿Por qué en Twitch y no en YouTube? Bueno, en teoría en YouTube, eh, por hacer directos, me deberían de pagar, vamos a ver. Pero mm, el problema es el sistema que tiene directo de directo de YouTube, no funciona bien, ¿vale? Twitch funciona mal, pero YouTube no funciona bien. Va muy mal, el panel de control es una mierda. No descarto en algún futuro hacer alguno más en YouTube, pero de momento los voy a hacer en Twitch. En Twitch es mucho más fácil luego administrar los highlights, resubirlos. Puedes interactuar con la audiencia, hay plugins, puedes eh, administrar todo lo que es el tema de... de bueno, lo diré, del chat. De, es como un chat de IRC, tiene sus shops, tiene sus baneos y todas esas cosas. Está, está mucho más logrado. Llevan más tiempo también haciéndolo, ¿no? Y bueno, estas series que te comentaba que estas series es mías de toda la vida irán mutando un poco. Y irán, eh, pues eso, adoptando otra. otro tono y un poco más dinámico. Y las iré, las iré subiendo más asiduamente, ¿vale? Porque como no tendré que estar tanto tiempo editando vídeos de gameplay. Que esas otras, si haces un gameplay de 60 horas y luego tienes que editarlo, pues son 120 horas mínimo que tiene que estar el ordenador funcionando sin tú poder hacer nada. Que por eso es por lo que he tardado tanto en subir los vídeos del, eh, del Dark Souls 3 y todo esto, ¿no? Ha habido días que no ha habido vídeo y todas estas cosas. Me pregunto por qué no funciona el enfoque automático de la, de la cámara. O sea, quiero decir, estoy aquí delante. Es que no tiene menos distancia focal que esta. Pues muy bien. Me alejaré un poco para que me, no me veáis borroso la cara. Uh, vale. Es un poco extraño mirarte y verte y verte borroso aquí en la... En la pantalla Y poco más eh... Tema de juegos Me compré El Ah Mierda oh. Perdonad Que es que se me ha ido total ah, Se ve imbécil perdido bueno, me compré el Xenoblade, que ya visteis es que subí un vídeo. El Overwatch, que la verdad es que estas dos últimas semanas he jugado muy poquito. Pero ahí lo tengo. Que jugaré un poquito más. Pero vamos, no voy a subir vídeos del Overwatch. Porque cada vez que subo uno, la gente lo peta dislikes. Es que no lo entiendo, tío. Yo no sé la gente que se creen que son los juegos hoy en día. Se viven en la época de la... no lo sé. Pero bueno, ya sabéis mi opinión sobre eso. Y si no la queréis ver... ...podéis ver el último vídeo de opinión... ...que habrá más vídeos de opinión... ...pero en otro formato... ...formato microcast de charla... ...y cogeré un tema... ...sea reciente o un tema general... ...y hablaré así sobre él... ...como lo que a mí me parece... ...luego tendré microcast de noticias de la industria... ...pero en lugar de hacerlo más seguido... ...como he intentado hacerlo la última vez... ...hacerlo cuando haya noticias... ...que sean algo... ...interesante ¿no?... ...porque hay semanas que... Pff, ...es que era hacer el microcast... ...y era... ...no hay nada... ...o sea sacar las, los rumores ya de como si fueran noticias, porque y bueno, pues un, una sección de juegos retro. De hecho tengo pensado hacer dos, pero a lo mejor las fusiono en una. Uno serían los juegos que me, de mi niñez, que me marcaron en mi niñez, que sería ya la ya hice como un episodio piloto que se llamaba aquello videojuegos de años, lo podéis buscar en mi, en mi canal. Pero con el formato un poco más, más dinámico, en lugar de de un gameplay, luego otra sobre juegos retro en general, Con lo que se me pase por la cabeza, otra sobre eh, eh, juegos indie que sean interesantes y que se pueden descubrir, que es lo que hacía antiguamente, que era el indie lunes, pero no tiene por qué ser eh, ahora estrictamente los lunes, puede ser cuando me, ap me apetezca. Y bueno, será lo mismo, ¿no? Un highlight de juegos indies que me parece que tengan cosas interesantes. No, 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 no jugaré un juego sin probarlo, sino que lo probaré primero. Si me parece interesante, que tenga algunas cosas interesantes, pues haré un vídeo. Algo parecido al de que va del Titan Sus, que fue como el episodio peloto de peloto de ese formato, ¿no? Y pff, no sé, tenía pensado hacer algunas cosillas así. Eh, tengo por aquí. Tengo por aquí una chuletilla donde me voy apuntando todo. En el tema personal, pues tampoco. ¿Sabe, no? Quiero también pillarme una cámara en condiciones para poder hacer unboxings y eh, todo ese tipo de cosas para también el canal. Para también el canal secundario, no solo el canal, el canal este. que me han mandado un parecía, interés, parecía importante pero no es una gilipollez. Eh... Bueno, de momento pues eso es lo que tengo Lo que tengo pensado hacer, ¿no? Ir moviéndolo el tema de los gameplays puros a Twitch Y las cosas editadas ya, los gameplays de cachondeo iron a YouTube Y a lo mejor si pruebo un juego Pues los primeros minutos del juego en lugar de ser el tutorial y todo eso, como son los últimos vídeos de primer minuto que he hecho, pues pasaré esa parte y serán a partir a lo mejor de la primera hora o así. Unas primeras impresiones ya desde. A, sin ver los tutoriales y los menús y ver cómo ajusto el ratón, que eso siempre cansa, ¿no? Pero bueno, esos son los planes que tengo para el canal a medio plazo. Y lo quiero... lo quiero ir evolucionando así, ¿no? Quiero enfocar un poco pues a la opinión, a hacer las cosas más dinámicas, más divertidas. Bueno, perdona que esté un poco así apagado. No he dormido nada esta noche. No, con el calor es que no duermo. Y luego se me tapa se me tapona la nariz por la alergia, en fin. Um, tengo aquí vuestras preguntas, pero no hay muchas preguntas realmente. Más reciente primero. Um, hay muchos comentarios, en fin, que me alegro que hayas vuelto. Porque lo hice cuando arreglé el ordenador hace dos meses o tres. Um, y bueno, me alegra que volvieras. Muchas gracias a todos uh, los que me habéis dejado los comentarios. Uh, estoy buscando a ver si hay alguna pregunta. Me recomendáis juegos, lo de siempre, ¿no? hype de Souls 3, en fin. Vamos a ver. Siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre que un... algún blogueando, siempre digo quiero cambiar cosas, quiero hacer no sé qué, pero bueno, estoy en ello. Por cierto, ya he cumplido años este mes, así que ya tengo 35. Por eso también a lo mejor estoy más envejecido, ¿no? Eh, lo de la habitación que dije que estaba en ello, bueno, veis que he movido cajas de sitio, tengo cajas por ahí acumuladas, estoy en ello. Lo que pasa es que, bueno, pues es el tema económico siempre, ¿no? A lo mejor necesito eh, el dinero, enfocarlo a hacer una cosa y no tengo para comprar otra y no me puedo poner con. Pero bueno, eso es lo de siempre, ¿no? Quería aprovechar este verano para hacer un poco, poder mover muebles y eso, pero bueno. Lo voy haciendo poco a poco. Y la verdad es que no he avanzado mucho. He avanzado un poco, he avanzado un poco. Estoy, pues eso, guardando todas las cosas en cajas y tal. Y tengo ya pensado más o menos cómo lo voy a hacer. Y de hecho, cuando lo termine, pues va a molar bastante, la verdad. Va a estar bastante guay. Um, ¿Qué más cosas por aquí? Mmm. Me preguntasteis también si iba a hacer los vídeos del E3, ya los habéis visto que los he subido eh, he recibido críticas cuando es un vídeo mío comentando el E3, yo no soy un. yo no soy del tío de las noticias, ni tengo por qué estar informado, en mi opinión. Pero en fin. Eh, pero bueno, la han tenido buena acogida también entre los espectadores, así que me alegro, han tenido buenas visitas, aunque no me he llevado ni un céntimo de todos esos vídeos, porque ya sabéis. Como es eso, ¿no? Que te reclaman los vídeos de las compañías porque salen los trailers y no pillan nada. Pero en fin. Eh... Me preguntasteis por el nuevo Doom. Tenía muy buena pinta, muy buena pinta. Eh, no me lo he podido pillar todavía porque no lo tengo en la cola prioritaria, pero me lo acabaré pillando. Eh, sobre todo la campaña tiene buena pinta, ¿no? Pero ya sabéis, es Doom, o sea, ya sabéis a lo que vais cuando lo compráis no, no es como el Doom 3, que era un experimento de jugabilidad, no Es avanzar, matar, avanzar, matar Hay una puerta, buscar la llave, buscar la llave Ah, ya tengo la llave, voy a la puerta Avanzar, matar, avanzar, matar, avanzar, matar Eso me lo preguntaba, ¿quién era? Pues era... 7.11 Y también tenía una pregunta de Josema Que me preguntaba si seguía viendo anime Pues esta temporada, te voy a decir los que he visto Cómo lo no puedo ver yo esto, lo puedo mirar en el Victorren no puedo ver porque me lo he bajado por el Victorren no sé yo, soy así de mira, he visto Concrete Revolution, que ya lo vi la temporada pasada, Concrete Revolution es, es como una parodia, homenaje a todos los superhéroes japoneses salen los Cyborg, los Kamen Rider los Cyborg 9, los Super Robots eh, todo este, los obakes los eh, yo qué sé los demonios estos que no me acuerdo ahora cómo se llaman en japoneses los yokais en fin de todo y está todo mezclado y está bien es un poco difícil de seguir porque tiene como varias líneas y ya está, está ha terminado ya era la segunda parte la segunda temporada estoy viendo un poco unos giro academia que me falta el último capítulo por ver ya está bastante bien, lo que pasa es que pf, 12 capítulos y no ha pasado nada realmente. O sea, pero bueno, si quieren alargar la serie y hacerla en plan One Piece, lo entiendo, pero no sé si van a hacer solo, solo esta temporada de momento. Que va a pasar con Attack on Titan, ¿no? Que no va a pasar mucho y al final... Está viendo Macros Delta también, que me ha sorprendido, la verdad. Eh, me ha recordado un poco a sinfo Sinfoguía ¿Sinfo... creo que era el nombre. Pero bien hecho, eh. no, no todo service como era en Y está bastante bien, ya sabéis que a mí me gustan los super robots y todo eso. está viendo Yo-Yo también, eh, Diamond Unbreakable, que muy en la línea de Yo-Yo, pero más empieza más como un anime de aventuras en plan de instituto, como empezaba Yo-Yo la segunda parte. Pero bueno, está, está bastante bien, lo he visto entero, yo-Yo, el anime desde que, que empezó. Vi los Ovas en su día, claro. Estoy viendo Sailor Moon Crystal también. Uh, Sailor Moon Crystal no me está gustando mucho, pero lo estoy viendo más que nada porque lo empecé a ver. Y lo estoy siguiendo Siguiendo de ver. Y eh, pff, creo que nada más. Creo que nada más. No he visto muchos animes esta temporada. Me he saltado bastantes. Uh, Cavalieri, por ejemplo, lo ponían muy bien. Y no sé, Cavalieri o Cavalieri, no me acuerdo más, el del tren. Lo ponían de puta madre. Pero bueno, Steven Universe lo estoy viendo también. Como son tan cortitos y están tan bien hechos, da gusto verlos. Los personajes molan un montón. Siempre estás esperando que pase alguna fusión o algo. Parece una chorrada, pero tiene unos, unos trasfondos bastante, bastante interesantes. Así que José es el anime que he visto. Los demás, Ramiro, Quaid, por todos los cojones, San, GTIGX, Ludi Drac Crastino... Nuevamente en vuestras pantallas... Magot... Eh, acerca Minger... Zoe90... Trancos... Y Anita... Gracias por dejar vuestros comentarios en el... En el blogueando anterior... Animándome o recomendándome cosas o tal... Como no son preguntas... Pues no hace falta que os las conteste... Y así hacemos el vídeo un poquito más... Eh, ameno, ¿no? Porque luego al final los blogueando acaban durando una hora y cuarto... Y no los ve nadie... Y es un coñazo... Eh, dejadme vuestros comentarios o vuestras ideas... O lo que os parece todo lo que os he comentado Aquí en los comentarios de este vídeo Y si tenéis preguntas y si queréis que las conteste en el próximo vlogueando ponérmelas, Cuanta más preguntas tenga Pues más ganas me harán de hacer otro blogueando Pero bueno No creo que haga uno ya Hasta antes de irme de vacaciones A lo mejor el día de vacaciones O cuando vuelva No lo sé Seguidme en Twitter Pongo bastantes subdates en Twitter sobre A lo mejor si estoy viendo una película Pues pongo lo que me ha parecido o si pruebo un juego, o veo un vídeo, un trailer o algo, en, a Twitter va siempre mi primera reacción. Eh, Facebook no lo uso nada porque ya sabéis cómo va Facebook. Si quieres que tus posts lleguen a todo el mundo, tienes que pagar. Así que me parece una chorrada. Pero me podéis añadir ahí por pues, si me queréis tener en vuestros, en vuestros círculos. Lo mismo que en Google Plus y todo lo que queráis. Pero vamos, es en Twitter donde las redes sociales no estoy más activa. Me podéis seguir en Instagram también, eh, Micromore, porque Micromore no sé quién lo tiene, lo tiene un indio y no lo suelta, pero bueno. Micromore, con él al final, y me podéis seguir en Instagram, subo chorradas, sobre todo fotos de figuras, y a lo mejor yo haciendo el tonto, cosas así, no subo cosas muy, muy interesantes, pero me podéis seguir si os apetece. Y nada más, ahí en, el, en la descripción del vídeo, tenéis mis enlaces de afiliado, por si alguno de estos juegos y si a los que juego os ha gustado, os apetece comprarlo en Amazon, lo podéis utilizar. O por pues, si queréis dejar una propinilla ahí en el Twitch Alerts, Que no es obligatorio. Obviamente. Y poco más no se me ocurre nada más que decir, la verdad. No tenía muchos temas de los que hablar. Está un poco amormado con la primavera y todo esto. Pues ya sabéis cómo es. Pero bueno. Eh... Eh, cerraré las series que tengo abiertas. Y en lugar de abrir series nuevas, lo que haré será ir pasando... Um, pues eso, pasando los gameplays en vivo a Twitch y aquí seguiré subiéndolos después, así que vosotros si seguís si el gameplay no vais a notar ningún ningún cambio, solamente que pues eso que estaré mientras los hago estaré hablando como con la gente del chat y eso como si fuera un, un directo, pero los podéis ver exactamente igual. Y nada más. Ah, estoy preparando ahora que termina Catahuasoyo otro vídeo, otro vídeo, otra miniserie eh, de otro juego que es muy cortito. Que es en esa misma línea, pero... No sé, queda un poco raro. Así que ya me diréis lo que os parece. Eh, que es precisamente el juego por el que hice la serie de Catahuasoyo. Que no estaba en español ese juego originalmente. Eh, y, la, y tengo grabada ya la primera parte, no sé si además eh, Según la recepción que tenga la serie, haré más o no así que ya lo veremos, a ver, y eso lo subiré esta semana cuando se termine de subir Catagua, lo subiré esta semana y los vídeos de bonus de Azul ya los dejaremos la semana que viene así que los iré subiendo por ahí entre medias y la verdad ya digo, eh, poco a poco iré, empezaré a hacer streams en Twitch, así que seguidme en Twitch si queréis, eh, twitch.tv barra micromor y podéis darle a que os avise con un email o algo cuando, cuando empiecen los streamings aunque también, eh, si me seguís en Twitter, avisaré por Twitter cuando sea los streaming. Aviso siempre una hora antes o durante el día aviso y luego un rato antes aviso otra vez. Y cuando empiezo aviso otra vez. Así que si me queréis ver en directo, me vais a hacer preguntas en directo y todo ese tipo de cosas. Podemos hablar de nuestras cositas. Que siempre está bien. Eh, no quiero alargar más el vídeo, no que luego se hacen un rayazo de ver. Nos vemos en otro. Eh, gracias por vuestro tiempo y por vuestros comentarios. Se agradecen los comentarios de ánimo del de, de otro día. La verdad es que el canal está costando despegar después de este bajón que ha tenido. Y después de la pérdida de, popular, de, de popularidad de, de juegos como el Minecraft y tal. Pero bueno, lo que pasa, ¿no? Es lo que hay. Eh, llevo un año un poco parado, el tema de los suscriptores y tal. Pero la verdad es que a mí me da un poquito igual. Porque ahora mismo, para mí, el canal es una terapia muy, muy importante. ¿Vale? Eh, porque bueno, lo estoy pasando un poquito mal, la verdad. Y bueno, pero... Ya os lo he contado por qué, ¿no? Tampoco quiero entrar mucho en detalle, pero no quiero ir dando pena. Pero ya os he contado por qué en otros bloqueando y eso. Ay, le En fin. Amigos, amigas. Todo lo demás. Yonkis del Lore. Y más engendros. Un abrazo a todos. Un beso en la nuca. Cosquillitas con los pelos en la espalda. Y nos vemos. En el siguiente bloqueando y recuerda que tenéis los comentarios sentiros en vuestra casa, podéis poner lo que queráis, nos vemos.